Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Adriana Tortorella. Yo soy profesora adjunta del Instituto de Psicología Clínica de esta casa de estudios. Bueno, y integro también el Centro de Investigación Clínica de la facultad. Bueno, para mí es un gusto poder presentar esta actividad que tiene que ver con la formulación psicodinámica de caso. Esta es una actividad que la organiza el Centro de Investigación Clínica, el CICP, que tiene tres ejes fundamentales en su investigación, que son adolescencia y juventud, intervenciones clínicas y suicidio. También en la organización está el curso de metodología de investigación clínica de la maestría en psicología clínica y el Instituto de Psicología Clínica. En primer lugar, se va a presentar el libro La formulación psicodinámica de caso, cuyos autores son Ricardo Bernardi, Berta Varela, Delfina Miller, Rosa Sidner, Laura de Souza y María del Rosario Ollenar. Este libro obtuvo el premio Primitivo Techera a la producción académica 2015 de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica del Uruguay. En segundo lugar, se va a realizar una exposición sobre lo que es la formulación psicodinámica de caso. Bien, nos acompañan la doctora, la decana María José Bañato, decana de la Facultad de Psicología, es licenciada en Psicología y, bueno, como decana electa de la Facultad por el periodo 2015-2019, es doctora en discapacidad, obteniendo sobresaliente cum laude y el premio extraordinario de doctorado por su tesis, Trabajadores con discapacidad intelectual, un abordaje multidisciplinar. Este doctorado fue cursado en la Universidad de Salamanca y en esta institución también realiza la maestría en integración de personas con discapacidad y la especialización en habilitación y rehabilitación. Inicia su carrera docente en 1994. Actualmente es grado 5 del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología e impulsó desde la facultad la creación de la red temática en discapacidad. Bueno, es un gusto para todos presentar entonces y escuchar sus palabras en relación a la presentación del libro. Bueno, el gusto es mío en realidad. Buenas noches a todas y a todos. Para mí es un honor compartir esta mesa con los autores del libro, con las profesoras de la facultad, especialmente con el profesor Bernardi, a quien, bueno, más allá de que no pertenezca oficialmente a esta casa de estudios, siempre es una figura muy cercana y referente, sobre todo para quienes hemos incursionado en temáticas vinculadas a la salud mental y relacionándonos también con la Facultad de Medicina. Así que para mí es realmente un honor estar compartiendo esta mesa y desde ese lugar quiero agradecer la invitación. Yo obviamente voy a ser muy breve porque quienes saben del tema son los que van a exponer y seguramente a quienes vinieron a escuchar hoy ustedes. Cuando tuve en mis manos el libro, en realidad lo empecé a leer y no pude dejar de leerlo. Se transformó como en el libro ese que parece una novela que uno tiene al lado para cuando tiene tiempo de leer. En realidad, creo que desde el mundo psi por lo menos necesitábamos un texto de estas características. Muy humildemente, desde mi punto de vista, representa no solamente una propuesta para la intervención, sino que también se trata de una invitación para la investigación, clínica. Me parece en lo personal, haber repasado mi formación en un tránsito de la vida,
en donde en algún momento es necesario volver como a nuclear todos esos conocimientos para poderlos aplicar a las clínicas singulares. En lo particular, yo he transitado desde digamos, una formación en la EUP, Alipur. Luego, a partir de la formación de posgrado, tuve una formación desde una perspectiva cognitiva comportamental, y en general me ha resultado de bastante utilidad tener una perspectiva amplia en las formulaciones de las situaciones para diagnosticar y para intervenir. Pero faltaba esto desde una perspectiva psicodinámica, precisamente, porque a veces es compleja la teoría para llevarla a la expresión sistematizada del análisis de una situación para poder intervenir. Es compleja la situación de informar sobre determinadas circunstancias. Nosotros, como psicólogos, muchas veces en la práctica clínica debemos no solamente actuar con los pacientes y las familias, sino también informar, porque muchas veces refieren a situaciones de contexto escolar, a situaciones de contexto interdisciplinario, y en ese sentido la propuesta del libro está tan bien hilada, porque también la forma en que se suceden los capítulos nos lleva a una estructuración no solamente del caso clínico o del caso o de la formulación del caso, sino también de la forma de ayudarnos a pensar y de desarrollar y concluir en ese sentido. Para mí toca todos los aspectos vinculados a las perspectivas psicodinámicas, en el sentido de que no deja de hacer alusión tanto a la metodología como al contenido. La profundización que se hace en el capítulo de los mecanismos de defensa me parece sumamente importante. Me parece que incorpora los instrumentos que ayudan a sistematizar precisamente los elementos del contexto, ¿no? Muchas veces hay como una tendencia a pensar que la perspectiva psicodinámica toma más en cuenta lo intrapsíquico y queda un poco lejos del contexto familiar o social, y creo que en este sentido el libro logra abordar y dar una perspectiva integral e integrada de las situaciones. En definitiva, decía, para nosotros que en este momento estamos justamente en la facultad repensando o analizando, evaluando y ajustando el plan de estudios, nos parece un libro que nos llega totalmente en un buen momento, porque precisamente uno de los objetivos del plan de estudio tiene que ver con identificar trayectos para el egreso de los psicólogos más allá de las especializaciones, y bueno, indefectiblemente un trayecto claro para la psicología es la clínica, y en ese sentido organizar la información, creo que más allá de las clases y de los docentes que podamos tener, sin duda es indispensable contar con contextos orientadores y de respaldo de eso. Pero me parece que es tan importante para la formación como para el mantenimiento, digamos, del entrenamiento, ¿no? Cuando uno egresa, muchas veces recurre a los libros que estudió en algún momento, y en este sentido me parece un buen libro para los psicólogos y las psicólogas ya egresadas. Decía al principio, nosotros institucionalmente sabíamos que requeríamos de impulsar la investigación clínica, y de hecho es algo que se impulsa a través del Centro de Investigación Clínica precisamente, pero que más allá de esto
tal vez por las características de que la clínica está muy ligada a la práctica clínica y muchas veces la práctica no deja mucho tiempo para la investigación. Creo que en este sentido también es un aporte del libro en dar pistas o señales u orientaciones incluso para, bueno, por dónde investigar, qué tipo de, no solamente la investigación de lo que le sucede a la persona, sino de investigaciones más de corte poblacional que son tan importantes para tener en cuenta en la salud y vinculado, por qué no, al desarrollo de políticas en relación a la salud. Realmente me entusiasmó el libro y realmente me parece importante contar con él para, como bibliografía para la facultad. Creo que, bueno, es un desafío después comprometerse, sobre todo con la investigación, porque en alguna medida es lo que más nos reclaman las instituciones y realmente es una necesidad para nosotros acompasar las líneas de investigación o las tradiciones que hay en investigación clínica desde la psicología específicamente, más allá de que evidentemente son temáticas que necesariamente se abordan interdisciplinariamente. Por último, decir que, bueno, que estamos también en un contexto de una reforma vinculada a la Ley de Salud Mental, que la Facultad de Psicología está, a partir de todos sus órganos de gobierno y de sus órdenes, muy involucrada con ello, y nos parece que toda herramienta que tengamos para trabajar en esta línea la tenemos también que capitalizar. Así que en ese sentido, también más allá de que sea un libro que aborda la formulación desde un punto de vista psicodinámico, también reconoce, acepta y orienta a que no todo sirve para todos y que en alguna medida herramientas que tenemos son eso, herramientas para poder intervenir, facilitar, acompañar procesos, y lo importante siempre va a ser la persona y no la herramienta. Así que bueno, yo ahora me va a gustar mucho escuchar a las compañeras y al doctor Bernardi, porque seguramente arrojan más claridad a lo que uno lee. Así que nada, queda claro que lo recomiendo, ¿no?, al libro. Gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecemos las palabras de la señora decana María José Bañato. A continuación va a exponer Denise Dogmanas. Es licenciada en psicología, doctorada en psicología clínica y salud de la Universidad de Salamanca. Es profesora adjunta del Instituto de Clínica de la Facultad. Es asesora técnica del área programática para la atención en salud mental del Ministerio de Salud Pública y coordinadora de Uruguay de la Sociedad Internacional de Investigación en Psicoterapia. Es un gusto también escuchar a... Buenas noches, muchas gracias Adriana, gracias en primer lugar al equipo autor del libro, la invitación a compartir este panel. Me siento muy honrada de su invitación, espero estar a la altura de las circunstancias. Quiero felicitar a todo el equipo, a todo el grupo. A mí me pasó lo mismo que contaba Bañato con el libro, de comenzar a leerlo y tener curiosidad por ver qué sigue, qué más se puede seguir aprendiendo y profundizando sobre una temática tan actual
Se trata de un libro relevante que puede y podrá realizar muchos aportes actualmente y hacia futuro, no solo por la trayectoria y solvencia de los autores, lo cual sin duda ya era una garantía de este libro, sino por el profundo contenido y rigurosidad metodológica con el que fue escrito y abordando una temática de actualidad, planteando aportes a nivel académico, científico, profesional y para el sistema de salud. La formulación clínica del caso y este libro, en el que se recorren distintos aspectos de su marco referencial, fundamental, patología y aplicaciones en diversas poblaciones, abordajes y ámbitos, porque plantea que puede ser realizada en niños, en pareja, en familia, en distintos tipos de poblaciones, resulta de utilidad para estudiantes, docentes, investigadores, profesionales, personas a cargo de la gestión y dirección de los servicios de salud y la administración pública. Es un aporte para los docentes y estudiantes, ya que aborda aspectos clínicos, tanto teóricos como técnicos, de diagnóstico, evaluación e intervención, contribuyendo al aprendizaje de habilidades para el ejercicio profesional. La formulación clínica del caso se transmite un modelo integrado entre ciencia y práctica, y entre práctica y clínica, lo cual es uno de los desafíos actuales en el campo de la investigación en psicoterapia en particular. Respecto a la investigación, realiza un aporte de los investigadores que trabajan en el área de diagnóstico y técnicas de evaluación diagnósticas para evaluar los tratamientos, así como una herramienta para el desarrollo de la investigación de procesos y resultados en nuestro país. Por supuesto que a nivel profesional resulta de utilidad no solo para los profesionales psicoterapeutas y psicoanalistas de orientación psicoterapeutas psicoanalíticos, ¿no?, sino que puede ser usado por terapeutas de diferentes orientaciones y profesionales de la salud mental en general para diferentes tipos de intervenciones y tratamientos. Pero me voy a centrar en algunos de los aportes que considero que pueden reportarle del sistema de salud, dado que fue lo que me han comentado los autores que les gustaría que centrara o pudiera pensar hoy. En mi opinión, la formulación de caso puede ser una herramienta fundamental al Sistema Nacional de Salud, contribuyendo desde diferentes aspectos al avance, a la mejora de la atención y superación de algunas de las dificultades y desafíos que se plantean actualmente. Y ellas son debido al avance de la reforma de la salud, al cambio del modelo de atención que propone la nueva ley de salud mental y la incorporación de la psicoterapia en el SNIS. En estos tres aspectos, en estas tres líneas, digamos, y reformas, puede tener un aporte. En primer lugar, se alinea perfectamente con los Objetivos Sanitarios Nacionales del Ministerio de Salud Pública 2016-2020, en los cuales algunos de los objetivos estratégicos que están más vinculados concretamente tienen que ver con mejorar el acceso y la atención de la salud en el curso de vida. Otro de los objetivos estratégicos en este periodo en cuanto a salud tiene que ver con construir una cultura institucional de calidad y seguridad en la atención de salud. Por último, avanzar hacia un sistema de atención centrado en las necesidades sanitarias de las personas y las comunidades. En este marco de Objetivos Sanitarios Nacionales, una de las líneas básicas de acción es el desarrollo de la información, la medición y la evaluación de la calidad asistencial que permite una mejora continua. Desde el Ministerio de Salud Pública se reconoce que si bien han habido avances en este sentido, se precisa desarrollar a nivel de todo el sistema, sistemas de información que apoyen la toma de decisiones, tanto a nivel del organismo rector como a nivel de la dirección de los servicios de salud. Se ha avanzado en estos últimos años, pero es insuficiente aún la información disponible. Se precisa generar más información para una gestión más eficaz y eficiente de los recursos, tanto humanos como materiales. En este marco, se plantea como necesario fortalecer el desarrollo de la investigación epidemiológica y clínica que responda a las necesidades y características de nuestra población y nuestro sistema de salud. En este sentido, la formulación clínica del caso puede aportar porque brinda información compleja y profunda de los procesos asistenciales, a la vez que concreta, estándar y posible de ser sistematizada. Respecto
respecto a la ley de salud mental, un tema es insoslayable en este momento en el que se encuentra, como ustedes sabrán, un proyecto de ley que está siendo discutido en el Parlamento. Esta ley, que está enmarcada en el Sistema Nacional Integrado de Salud y sus principios rectores, propone un cambio de modelo de atención desde una perspectiva de derechos. En este modelo se propone un abordaje comunitario que se basa en un enfoque de sistema de red única de complejidad creciente, con puerta de entrada en el equipo básico de salud, en el primer nivel de atención. Se plantea que debe existir una coordinación de los recursos existentes, una clara articulación entre distintos dispositivos y niveles de atención, donde se garantice la integralidad y continuidad de los procesos asistenciales. Vaya que sí, podrá aportar la formulación clínica del caso con un potencial importante para la continuidad de la atención, para la coordinación de los servicios, para poder generar información que pueda ser transmitida, que pueda ser compartible y que contribuya en la mejora de la continuidad de la atención y las posibilidades de articulación. Uno de los principios de esta ley, principios rectores, tienen que ver también con el acceso a una calidad integral del proceso asistencial. La formulación clínica del caso promueve mejores prácticas. Tal como dicen los autores del libro, la formulación siempre está presente implícitamente en la mente de los terapeutas, de los profesionales. Es algo como, digamos, intuitivo, natural, que se puede haber aprendido, pero la formulación clínica del caso propone un modelo más riguroso para realizarlo, propone un modelo sistemático que permite no solo tener otra rigurosidad a nivel diagnóstico, sino orientar la práctica con una estrategia concreta y poder hacer una evaluación más sistemática sobre ese proceso. Por eso la formulación clínica del caso parece una herramienta fundamental para todo trabajador de la salud mental, actual y futuro en el sistema de salud. A la vez promueve una práctica clínica reflexiva, al tener que explicitar las propias teorías, las propias decisiones respecto a los tratamientos y la evolución de los mismos. Es un proceso abierto a la reformulación que implica compartir y poner, digamos, en la mesa cuál es la estrategia que uno tiene y por qué, y fundamental. Eso debería ser, de alguna manera, también un compromiso ético de los profesionales, poder justificar nuestros tratamientos y nuestras teorías. Otro aspecto que puede aportar en lo que tiene que ver con lo que se propone en la ley es que la ley, desde esta perspectiva de derechos, propone la obligatoriedad a los profesionales de la salud de dar información completa sobre el diagnóstico de las personas, sobre el tratamiento, los beneficios, los riesgos que pueden haber con los diferentes tratamientos. Entonces, la formulación clínica del caso podría aportar justamente a ayudar al profesional en esta tarea, la que va a tener que empezar a cumplir a partir de la promulgación de la ley. Respecto a la inclusión de la psicoterapia en el Sistema Nacional Integrado de Salud, la inclusión de la psicoterapia y los abordajes psicosociales han representado un avance significativo para la ENIS. Se ha reconocido, por un lado, que la salud mental es parte integrante y necesaria en el abordaje integral de la salud. A su vez, ha habido un reconocimiento en el campo mismo de la salud mental, reconocer la psicoterapia como una técnica tan eficaz y tan digna de ser parte de las prestaciones obligatorias del Sistema Nacional Integrado de Salud como otro tipo de tratamientos. Para los psicólogos en particular, ha significado también un reconocimiento a su disciplina, dado que actualmente son quienes mayor parte están desempeñándose como psicoterapeutas en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Nuestro país dio un gran paso e hizo un avance envidiable para muchos países en relación a esta inclusión. Pero, a pesar de los demostrados beneficios de la psicoterapia, con estudios de eficacia, eficiencia, efectividad, estudios de procesos, de resultados, los abordajes psicoterapéuticos y psicosociales
siguen recibiendo en algunos ámbitos algún tipo de cuestionamiento o algún tipo de falta de convencimiento sobre su eficacia en comparación a otro tipo de tratamientos. Esto puede ser en diferentes niveles, en diferentes ámbitos, a nivel de la sociedad, uno también esto lo puede constatar, donde todavía hay cierta, tal vez muchas veces por falta de información, pero prejuicios hacia la técnica del psicoterapeuta y hacia lo que hacen los psicoterapeutas. Por este motivo, la formulación de caso es útil para generar evidencia, información visible, compartible, objetivable sobre lo que hacen los psicólogos clínicos y los psicoterapeutas y qué resultados obtienen con lo que están haciendo, jerarquizando así su labor. Por otra parte, la información con la que se cuenta actualmente en el sistema de salud es insuficiente. Los datos sobre la psicoterapia en la historia clínica son variables, no se consignan suficientemente, sobre todo en algunos tipos de modalidades de contrataciones, digamos, donde los profesionales trabajan afuera, trabajan en otra planta física que no es la de la institución, sino en su consultorio particular. El Ministerio de Salud Pública ha definido un conjunto de datos que mensualmente todos los prestadores de salud envían. Desde ahí es que el Ministerio de Salud puede hacer el monitoreo del funcionamiento de las prestaciones de psicoterapia en el sistema de salud. Pero aún debemos saber mucho más sobre los tratamientos que se realizan y sobre los resultados que se obtienen. En este sentido, la formulación clínica del caso contiene información valiosa y fundamental. Es necesario también avanzar en el fortalecimiento de un abordaje integral e integrado de la salud mental, fortalecer así el trabajo en equipo y la incorporación del psicoterapeuta en el equipo de salud mental. Actualmente, un gran número de psicoterapeutas tienen modalidades de contrataciones, como decíamos, que de alguna forma tienden a disociar la psicoterapia del resto del sistema de salud, no solo a nivel de la planta física, en el lugar de trabajo, sino la posibilidad de trabajar en equipo. La formulación clínica del caso puede ser una herramienta, en este sentido, que contribuya al trabajo en equipo, ya que también se plantea que puede ser realizada en un equipo de trabajo, favoreciendo trabajo interdisciplinario. Otra ventaja que considero que posee la formulación clínica del caso es el hecho de que puede ser realizada desde diferentes perspectivas y orientaciones teóricas. Eso es una gran virtud para el sistema de salud, dado que actualmente tienen cabidas diferentes orientaciones, por lo cual no solo sirve la formulación, digamos, para las terapias psicoanalíticas y de orientación psicoanalítica, sino para todo tipo de terapéutica. Si bien el libro hace énfasis en psicodinámica, tiene otros capítulos y conceptos que pueden ser compartidos por diferentes corrientes y orientaciones. Bueno, esto es por ahí alguno de los aportes. Seguramente habrá muchos más que va a poder aportar. Creo que también tiene algunos desafíos en los que debería, digamos, en los que se podrá enfrentar la formulación clínica del caso. Si el día de mañana se logra integrar en la historia clínica, digamos que sería uno de los deseos, ¿no?, y las aspiraciones, poder tener un tipo de información de esta naturaleza, con esta complejidad, con esta profundidad, pero también que puede ser sintetizada entre 500 y 1000 palabras en la propuesta, por lo cual facilita su sistematización luego y su utilización. Algunos de los desafíos para la implementación en el Sistema Nacional Integrado de Salud podrían tener que ver con la formación, que requeriría, porque requiere una formación específica, ustedes también lo plantean. Entonces sería una formación no solamente a las nuevas generaciones, sino que habría que realizar capacitación para los trabajadores actuales del sistema de salud. Otra de las temáticas, otro de los aspectos que podrían resultar como algún obstáculo, podrían tener que ver con las resistencias de los profesionales. No solo porque todo cambio
digamos, es un cambio cultural, el tema de la falta de hábito de registro. Todo nuevo registro cuesta, todo nuevo registro tiene un proceso de implementación, tiene su dificultad, sino que también seguramente pueden entrar en juego temores de por parte de los terapeutas respecto a la confidencialidad de la información, respecto a la privacidad, ¿no? De la tradición del consultorio, sobre todo, que habría que es posible que podrían ponerse en juego. Otros temas de discusión podrían tener que ver con qué modelo se va a usar, qué tipo de diagnóstico, cuando se plantea aquí, bueno, diferentes modelos, el PDM, el OPD2, el DSM, bueno, el CIE10 en el sistema de salud, cuál sería ese modelo que se utilizaría. Por este motivo, requeriría de diversos actores su implementación, pero seguramente este libro y el trabajo que ya viene realizando este equipo, que me consta que vienen trabajando ya hace años en la temática, el libro es un producto más, ¿no?, en este camino que vienen transitando en relación a la formulación del caso, seguramente que es una pieza fundamental en este cambio. Bueno, muchas gracias, Denise. A continuación le damos la palabra a Rosa Sidner. Es profesora agregada del Instituto de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología. Bueno, licenciada en Psicología, obtuvo la diplomatura en Psicoterapia en Servicios de Salud de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina. Es doctoranda de la Universidad de Buenos Aires. También directora del Centro de Investigación Clínica de la Facultad de Psicología y exdirectora del Servicio de Atención Psicológica Preventivo Asistencial en 2005 a 2015. También socio fundador y miembro habilitante y supervisor de AUDEP. Profesora titular del módulo de gestión clínica supervisada del Instituto Universitario de Psicoterapia Psicoanalítica de AUDEP. Le damos la palabra entonces a Rosa. Bueno, es un gusto estar en este panel. Espero aportar algo en relación a la importancia que tiene la formulación psicodinámica del caso en la práctica clínica. Bueno, mi trayectoria básicamente es a ese nivel, a nivel de la psicoterapia psicoanalítica, de la psicoterapia psicodinámica. Y bueno, y el libro refleja así un trabajo de años, hace muchos años que venimos tratando de justamente de contribuir a la formación de los profesionales de la salud en el ámbito psicológico. Y bueno, la verdad que el libro plasma ese anhelo. Y cuando salió, la decana les planteó que sería interesante presentarnos en la facultad, bueno, aquí estamos, pero en el marco de un curso de metodología de la investigación clínica de la maestría en psicología clínica que estamos dictando en estos momentos con Denise Dosmanas, y nos parecía que, bueno, estamos como... Es un curso bastante breve para lo que implica el aprendizaje de la formulación psicodinámica del caso, pero creo que despierta interés porque es justamente un instrumento, una herramienta que realmente puede constituirse un puente entre la clínica y la investigación. Los que provenimos del ámbito de la clínica psicoanalítica tenemos toda una trayectoria que hace más a las presentaciones más clásicas en Ateneos, y es todo un desafío aunar justamente, no perder la subjetividad única, lo que tiene cada persona de única, intransferible, con la posibilidad de sistematizar formas de abordaje que sirvan justamente para la formación de psicólogos que se inician, pero también de bueno,
algunos de nosotros que estamos hace años en la en psicología, en la clínica, y que de todas maneras siempre es muy útil como acudir a herramientas nuevas que intenten entender de una manera más cercana a la clínica justamente, y no queden en un aspecto más teórico, metapsicológico, sino que prenda, arraigue realmente, arraiga en la clínica. Entonces, antes que nada, quiero que estamos usando a veces en forma distinta formulación clínica de caso y formulación psicodinámica de caso. Estamos hablando de lo mismo, salvo de que justamente la formulación clínica de caso se puede formular desde distintas teorizaciones. Cuando la formulamos desde el punto de vista psicoanalítico, bueno, ahí tenemos una formulación psicodinámica del caso. Pero, como decían Denis y María José, con otras corrientes psicológicas, psicoterapéuticas, realmente se puede como abordar y además poder hacer como, bueno, confrontaciones, diferencias, similitudes, cosa que enriquece también el panorama de la clínica. Lo mismo para los distintos diagnósticos, las formas de diagnóstico. Nosotros partimos más que nada de los últimos modelos diagnósticos, que son el OPD2 y el PDM, algo del DSM-5, que bueno, estaba mejor un poco en el borrador que cómo quedó al final, pero también otras formas de abordaje diagnóstico pueden ser pensadas como posibles. Entonces, ¿qué es una formulación psicodinámica de caso? Sería una explicación o conceptualización fundamentada teóricamente de la información obtenida a partir de una evaluación clínica. O sea, une la clínica del diagnóstico con la evaluación y obviamente con el tratamiento. Entonces, en la práctica clínica las formulaciones son usadas para comunicar una hipótesis y proveer el marco de trabajo para desarrollar el enfoque terapéutico más adecuado al paciente. Esto lo dicen Perry Cooper y Michel, Michel, no sé si se dice Michel o Marques, que fueron autores que trabajaron firmemente en esta conceptualización. En otros países hay experiencia transitada en este instrumento y bueno, realmente se ha visto que es un instrumento que sirve especialmente para a nivel de las políticas sanitarias y la clínica privada. Entonces, debe proveer una conceptualización sucinta del caso y por lo tanto guiar el plan terapéutico. O sea, los tres focos serían el diagnóstico, el tratamiento y la evaluación. Entonces, obviamente, si va a servir para eso, debe ser específica, breve, focalizada y, por lo tanto, limitada a su objetivo, con amplitud y comprensión. O sea, tiene que ser comprensiva, que sea realmente un vehículo de comunicación entre los distintos profesionales. Es algo que habitualmente uno hace, pero que quizás no sea consciente que uno hace. Que es lo que uno está haciendo, ¿no? Y que, bueno, le ponemos como una formalización. Muchas de las cuestiones que nosotros, cuando nos encontramos con un colega, lo hacemos en un corredor, cuando llegamos un paciente, pero esto realmente agrega la formalización y una posibilidad de que además quede registrado. Entonces, obviamente la formulación psicodinámica del caso, o la clínica, busca formular a las preguntas que todos nos hacemos, que no son nada novedosas, que son: ¿qué le pasa al paciente? O sea, el diagnóstico. ¿A qué se debe? ¿Por qué llegó a eso? ¿Qué es la etiopatogenia? ¿Cómo tratarlo? Que es justamente el tratamiento. ¿Cuál es el mejor tratamiento para esa persona? ¿Y qué evolución tuvo? En el tratamiento, en la primera, segunda entrevista, esas áreas es la que cubre la formulación. Entonces, esto se piensa generalmente, pero no se transmite. Bueno, se ha hecho intentos con los informes psicológicos,
en relación a la historia clínica o en el ECARE psiquiátrico, pero no con esta formalización y sistematización. Entonces, ¿estamos ante una novedad? Obviamente no. Pero, con esta formulación quizás aporte a una forma más amigable, como se dice ahora, de poder transitar por estas preguntas. Y bueno, y además es bien interesante de ponerlo, integrarlo como anexos a las historias clínicas. Acá la Facultad de Psicología está haciendo intentos de formalizar también la historia clínica electrónica, que es una tarea que desde el Centro de Investigación Clínica se ha venido haciendo y que también no es difícil, quizás ahora estamos en mejores condiciones, pero ha sido como difícil de implementar. Estamos hace años en eso y bueno, quizás esta sea una manera también de integrar la formación psicodinámica del caso en la historia clínica. Entonces, otro papel de la formulación psicodinámica clínica tiene que ver con la formación académica y clínica y fundamentalmente en contextos institucionales. Como ya dijimos hace un rato, tanto en los clínicos que se inician como en los experimentales. La formación del clínico y específicamente del psicoterapeuta abarca diversas dimensiones, conocimientos clínicos generales, formación específica en los aspectos teóricos y técnicos de las técnicas psicoterapéuticas que maneja, comprensión de su propia implicación en la relación terapéutica y prácticas supervisadas. El uso de este instrumento ayuda a consolidar esta formación y la guía británica señala hace años que es un instrumento que permite transmitir y evaluar las habilidades fundamentales para la práctica, evaluar clínicamente un paciente, aplicar el conocimiento teórico a ese caso concreto, llevar adelante la intervención terapéutica, evaluarla y comunicarse de manera efectiva con pacientes y colegas. Esto no es menor, esto de realmente poder comunicarse con otro colega, sea psiquiatra, el psicólogo, y por qué no, psiconutricista, digo, esto se puede pensar en otros ámbitos. Acá aludo a una de las compañeras que está haciendo la formación a maestría. Bueno, psicopedagogos podría ser también. Y evaluar y comunicarlo efectivamente, como decíamos. Bueno, en Uruguay la experiencia de la enseñanza, o sea, de la formación psicodinámica de caso ha sido, bueno, transmitida en la Facultad de Psicología, en la Facultad de Medicina, Psicología Médica y bueno, en otros institutos privados, bueno, como la Clínica 1, UDEP, IUMA, etc. Bueno, y entonces esto es como muy básico, pensando en otra herramienta que sirve a la clínica, tanto en la evaluación como en la focalización del tratamiento. Y no estoy hablando de tratamientos focales necesariamente, sino de focalizar aspectos básicos a lo cual es necesario como tratar, abordar, inclusive no solo en las terapias que propone el Sistema Nacional de Integrada Salud o desde servicios, el SAPA y otros lugares, en los tratamientos que se dicen que no son acotados, pero en realidad yo pienso que todos los tratamientos son acotados por una u otra razón, inclusive son muy útiles, la herramienta es muy útil porque permite focalizar aspectos. Los tratamientos también prolongados focalizan, no es solo exclusivamente atención flotante, hay focalizaciones en determinadas problemáticas. Bueno, entonces, es evidente que su utilidad es para el clínico y el paciente también. Esto no es menor tampoco, ¿no? El paciente como usuario activo en el sistema integrado de salud, en el consultorio, cada vez es más común que los pacientes vengan y pregunten, bueno, qué orientación tiene uno, cuánto va a durar el tratamiento, si va a cambiar, si no va a cambiar, ¿no? Y esta es una herramienta que también nos sirve para ello.
porque además en el SAP hacíamos una práctica, y se sigue haciéndose, que se trabajaba en la devolución aspectos que tenían que ver con la formulación clínica de caso, ¿no? Que es justamente algo que se trabaja entre dos, que se termina de formular con el paciente y que sirve justamente para el proceso de entender qué es lo que pasa en los cambios posibles, la evolución. Entonces, facilita también un mayor intercambio y una mayor discusión en el seno de la profesión entre los distintos enfoques, y también favorece el intercambio entre las distintas opiniones que existen en el interior de cada uno de ellos, ¿no? Porque también nos manejamos con teorías explícitas, cada uno tiene sus teorías que privilegia, pero también tenemos teorías implícitas que no sabemos que las tememos muchas veces, que las tenemos y que a veces las tememos, como dijo Milagro, y que están ahí presentes, y esto permite como hacer una mayor conexión. Y además, y es algo que mencionó Denise, que contribuye al trabajo en equipo y la presentación de materiales en ateneos y otros espacios clínicos. Se ha visto en diferentes ámbitos de ateneo que, si bien no necesariamente formulada como a rajatabla, como está propuesta con una guía, etcétera, hacerse este tipo de preguntas guía realmente una presentación en un ateneo y constituyen como aspectos muy útiles a seguir y para fomentar y facilitar el intercambio entre colegas y con los estudiantes también. Bueno, y cuando un paciente está siendo tratado con un equipo, permite que los abordajes de los distintos integrantes sean cotejados y discutidos, algo también importante. Y también contribuye a avanzar en la indagación de qué tratamiento y en qué circunstancias está resultando útil para un paciente dado, y ayuda a establecer consensos que pueden plasmarse en guías clínicas, como tenemos una guía que orienta la formulación psicodinámica de caso, pero que no tiene que ser la única. Realmente, justamente, esto es un desafío que a partir del trabajo con esta formulación se vea cómo mejorar aspectos que se plantean en esta, ¿no? Bueno, y el paciente, por su parte, tiene la posibilidad de una mayor información sobre el tipo de tratamiento que está realizando, la cual, si es necesario, puede hacer llegar a un nuevo terapeuta, que dispondrá así también de un mayor conocimiento sobre el tratamiento anterior, que afirma la responsabilidad profesional. Esto no hace que quizás algún profesional prefiera escuchar una entrevista abierta, libre, por primera vez un paciente, pero después puede recurrir también a toda una información que es utilísima y que muchas veces se pierde. Como dijimos, aborda la unicidad de la clínica, ya que cada persona es única en su subjetividad y globalidad, pero también posee aspectos comunes que nos permiten reflexionar sobre el sufrimiento, su etiología y su tratamiento. Bueno, hoy decíamos también en la maestría que también implica un verdadero enfoque biopsicosocial, no de palabra que esté de moda, sino que importa y mucho saber qué a nivel de los aspectos corporales, qué pasa a nivel biológico del cuerpo, qué pasa a nivel de los procesos psicológicos y qué pasa a nivel social y en el contexto, como decía la decana. No tener en cuenta esto para un tratamiento es como a veces como condenar al fracaso la posibilidad de un tratamiento, o también actuar a ciegas. Esto ya Blecher nos introducía con sus conceptos del área del cuerpo, de la mente y del mundo exterior, aspectos básicos que después quedaron como un poco en el olvido y que permanentemente hay que tener en cuenta tanto para el diagnóstico como para el tratamiento y la evolución del tratamiento. No se pueden dejar olvidar, o sea, no es lo mismo trabajar en los distintos niveles, y la idea siempre es de complementar y no contraponer, complementar abordajes, complementar miradas, y más allá que se utilice o no la formulación psicodinámica del caso, es algo que
nos ha pasado a todos, agudizan la mirada clínica. Uno mira, mira, escucha al paciente de otra manera. Bueno, y tal como lo expresa Otto Kernberg en el prólogo del libro, representa la formación psicodinámica de caso un cambio significativo en la naturaleza de evaluación diagnóstica de pacientes que son evaluados y tratados con técnicas psicodinámicas, proponiendo una sistematización del diagnóstico con el objetivo de diseñar un proyecto de intervención que será luego evaluado en su efectividad. Bueno, me parece que estoy pasada de hora, ¿no? ¿No sigo? ¿Se aburrieron mucho? ¿Cómo? Estoy pasadita. No, que, ¿cómo? Bueno, otra cuestión, ¿no? El difícil equilibrio, esto lo señala Gleichmann, Hugo Gleichmann, el difícil equilibrio de formular diagnósticos al tiempo que dejar abiertas las puertas a lo que será, a lo que serán sucesivos diagnósticos y consiguiente reformulación de las opciones terapéuticas que la evolución del tratamiento requiere. Claro, una cuestión que me parece muy importante señalar, que no se trata de una formulación psicodinámica acabada, de caso acabada, ¿no? Que sugiere hipótesis a ser contrastadas y completadas, y hoy justamente la maestría lo hacíamos, había cosas que decíamos que bueno, que nos faltaban elementos, los poníamos, después se reformularía o no varios aspectos descritos, el motivo de consulta, etcétera. Y bueno, y que justamente implica un desafío que poder como conservar también categorías psicoanalíticas y mantener aspectos abiertos y dejar formulados algunos aspectos, ¿no? Eso es un desafío, es una dificultad, pero también una apertura a otras miradas. Bueno, y la importancia, digo, nosotros los psicólogos y también los psicoanalistas muchas veces quedaba muy desvalorizado el diagnóstico en sí, ¿no? Y como etiqueta, y nada más lejos de un diagnóstico. El diagnóstico no es etiquetar, sino justamente es conceptualizar, tener la posibilidad de conceptualizar y ver además los aspectos que nos sirven para poder planear o planificar en mejores condiciones un tratamiento posible. También pensar la evolución. Yo nunca voy a olvidar algún comentario que esos comentarios que hace Ricardo en una de las discusiones del grupo. Preguntaba, bueno, ¿cómo se pensaba la evolución de un paciente? Bueno, entonces parece que no fuimos nosotros, pero en otro grupo parece que alguien le dice, bueno, sí, tiene un pronóstico reservado. Entonces Ricardo dice, bueno, en fin, es tan reservado, será tan reservado que no podemos como trabajar un poco a ver qué puede pasar con este paciente, tan reservado como que no podemos decir nada al respecto. Y bueno, uno a veces repite determinadas fórmulas, formulismos, que bueno, que se olvida que quizás sí podemos pensar a ver qué pronóstico puede tener, qué problemas vamos a tener, qué focos hay que abordar primero, cuáles después. Entonces me parece que eso es interesante, no lo voy a olvidar más, yo era una de las que decía pronóstico reservado, nunca más lo dije después. Bueno, otra, me parece otro hallazgo que no es de la formulación psicodinámica del caso, sino de la base del manual que nos apoyamos, que es el OPD2, la importancia que se le da a la vivencia de enfermedad del paciente, ¿no? Que es uno de los prerequisitos del tratamiento, que no coincide con la conciencia de enfermedad del paciente, y que es algo que a veces se pasa por arriba cuando uno formula que no coincide con el motivo de consulta y que uno se dirige rápidamente los aspectos inconscientes. Y hay todo un camino que tenemos que hacer con el paciente en relación a cómo siente, o sea, cómo se explica lo que le pasa, su problemática, su enfermedad, cómo piensa que se puede tratar, cómo piensa que se puede
si se puede cambiar, si no se puede cambiar, si se arregla alguno de sus problemas, como muchas veces dice, con un tratamiento, yo qué sé, con yoga o con viajar o con, digo, cosas muy gruesas, pero con un tratamiento médico, y va a consultar, pero realmente uno se pregunta, lo primero, ¿tenemos un paciente? ¿Tenemos un paciente o no tenemos un paciente? Bueno, esta exploración de esta área es fundamental y también es uno de los aspectos que nos pueden predecir o hablar sobre la posibilidad de cambio. Después hay otra autora, Marianne Krause, que lo toma también específicamente para trabajar el concepto de cambio, cambio genético. Entonces, esto, el significado que el tratamiento tiene para el paciente y su sufrimiento es muy importante para hacer algo entre dos y no que se produzcan muchas veces los impas terapéuticos, reacciones terapéuticas negativas que quizás uno no evaluó lo suficientemente al principio. Esto me parece que es un hallazgo, porque además acá se engloban los aspectos preconscientes, inconscientes, no solo los inconscientes, sino los preconscientes, los conscientes, y es realmente un entre dos, y uno trabaja también para la construcción de la alianza terapéutica, que no es mágica y que, bueno, cada uno entra. Hoy vimos una paciente que quizás tenía más confianza en la capacidad de controlar los aspectos que ella sentía que estaban funcionando mal, que quizás un propio tratamiento. Y bueno, y eso tengo que tener en cuenta para saber qué hacer cuando aparece. Bueno, en eso hay una cantidad de aspectos a ser considerados en esta vivencia, ya se termina. Bueno, acá me dicen. Y otra cosa que no quería dejar de mencionar, y si termino, es dos cuestiones. El lugar de la entrevista o primeras entrevistas. ¿No te dejo lo que decir? Ah, sí. En lugar de la entrevista o primeras entrevistas y las peculiaridades específicas, y uno se pregunta, ¿cómo explorar en la misma entrevista, por ejemplo, los conflictos que requieren asociación libre, más una asociación libre, y limitaciones estructurales que requieren indagar activamente? Claro, porque es como un equilibrio entre una entrevista abierta y una entrevista más activa, con un aspecto más activa que permite explorar todas estas áreas que planteamos con la formación psicodinámica del caso, que depende también va a depender de la patología del paciente, de una cantidad de aspectos. Pero, y esta es otra de las cuestiones que intentamos diferenciar entre conflictos y aspectos estructurales, porque no es lo mismo, y niveles de funcionamiento, no es lo mismo el abordaje de los conflictos en una estructura consolidada, integrada, que en otra que tiene un nivel bajo de funcionamiento y que muestra vulnerabilidades fuertes, ¿no? Entonces, antes de, quizás también nos haga pensar que antes de abordar un conflicto tenemos que abordar niveles estructurales. Bueno, yo creo que por acá dejo, les agradezco la atención y bueno, estas son cosas que tenemos que seguir profundizando a través de la formación, los cursos y bueno, bienvenidos los que estén interesados en esto. Muchas gracias, Rosa. Bueno, a continuación le damos la palabra a Ricardo Bernardi, médico psiquiatra, máster en psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay y doctor en psicología de la Universidad de Buenos Aires. Profesor emérito de la Facultad de Medicina, ex director del Departamento de Psicología Médica y ex profesor titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Fue editor regional del International Journal of Psychoanalysis entre 2008 y 2011, vicepresidente del Council de la Asociación Psicoanalítica Internacional, IPA, entre 1997 y 2001, y investigador de la ANI, y bueno, y ha recibido
varios premios también. Es un gusto recibirlo en nuestra casa de estudios. Bueno, muchas gracias y déjeme decir que para mí es muy grato estar aquí, con la de agradecerle a Decano también su presencia y a todos los compañeros que están presentes, y contarles, me gustaría contarles que en realidad cuando era joven y fui estudiante de psicología, fui docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias, y entré en aquel momento como profesor de una materia que era teoría e historia de la psicología, y que pude dar una clase, porque fue en el 73-74, vino la dictadura, se cerró en aquel momento licenciatura de psicología, y los docentes que quedamos pedimos para participar en lo que se estaba decidiendo sobre el futuro de la disciplina de la licenciatura, y nos contestaron que nuestra tarea era no estar informados literalmente de lo que se estaba discutiendo. Bueno, cuando terminó la dictadura volví muchos años a ser docente aquí, así que me siento como en casa, y también me sentí así en medicina, y entonces quería hablarle cuál es la identidad cuando uno está en varios lados y cómo se junta eso con la investigación. En pocos minutos me gustaría decir que uno pasa a ser investigador cuando la observación empieza a estar en primer lugar. Miren, uno puede explorar clínicamente el paciente para ver cómo se junta con la teoría que uno tiene. Eso es una exploración muy válida, que cuando uno empieza a formarse la hace para aprender, pero eso no es investigar. Uno empieza a investigar cuando la observación empieza a llevarlo a lugares donde las teorías pueden ser, bueno, puede haber contradicción con las teorías, puede haber necesidad de formularse nuevas hipótesis, o puede encontrarse simplemente desnudo, sin nada para decir frente a algo que no comprende. Cuando empiezan a ocurrir esas cosas, uno empieza a investigar. Por supuesto, nuestras teorías tratan de evitar que eso ocurra, y por eso siempre podemos sacar de los sombreros, como decía Marta Nieto, los conejos que pusimos antes ahí dentro y decir, ven, acá está el falo, la castración, lo que fuera, porque claro, si ponemos antes la teoría la vamos a encontrar. Pero cuando observamos, podemos encontrar que no sabemos lo que estamos viendo. Y ahí viene el segundo etapa. Seguimos investigando cuando empezamos a proponer y a poner nombre e hipótesis a eso que observamos y que no sabemos bien qué es, que parece coincidir con lo que dice fulano, pero lo que dice mengano empieza a operar como hipótesis alternativa. Yo mencionaba, Rosa mencionó también, Denise, bueno, el fundamento de nuestras teorías, ¿cuál es? Podemos buscar convertir las teorías en el fundamento de los hechos, o podemos tratar de fundamentar las teorías al revés. Dejar que la metapsicología, la teoría, sea guiada por la clínica. Y entonces, cuando esto ocurre, empezamos a descubrir que las teorías nos ofrecen distintas hipótesis, que tenemos que comparar. ¿Esto se explica mejor con estas ideas o se explica mejor con estas otras? Y cuando uno empieza a ser clínico, nos damos cuenta que en realidad, si uno proviene del campo de la medicina, de la psicología, de la psicomotricidad, del servicio social, va pasando a segundo orden, lo cual no quiere decir que uno pueda hacer todo. No, al revés, se da cuenta que uno que proviene de tal campo sabe hacer tal cosa y tiene que recurrir a otro para que haga otra cosa. Ahí empieza entonces
ya el nivel de la investigación en un nivel más avanzado que busca responder la pregunta de qué le sirve más a qué paciente, realizado por qué tipo de técnico, de qué manera y con qué consecuencias. Entonces, cuando uno adopta una identidad de clínico, básicamente entiende mucho mejor sus límites, porque ser clínico no quiere decir clínico que puede hacer todo, ¿no? Sabe mejor, más claro qué puede hacer, sabe muy bien qué otros pueden ayudar desde qué campo, o qué campos realmente son un problema para cubrir para cualquiera, pero podemos ir avanzando progresivamente. Y ese progresivamente supone una investigación conceptual. O sea, la investigación clínica exige, se alimenta, pero a la vez da pie a una necesidad de clarificación conceptual, porque es necesario apoyar los conceptos y buscar, como decía también Rosa, que diagnosticar y conceptualizar qué conceptos se ajustan mejor a lo que estamos observando. No cualquiera. Podemos ver si las palabras a qué corresponden en el mundo real. Muchas veces las palabras nos llevan a su propio mundo de fantasía. Y hay teorías que pueden crecer como en forma, digamos, un poco autosuficiente, sin relacionarse claramente con la observación. Ahí estamos investigando cuando estamos viendo con qué de la realidad, porque eso permite después replicar, permite que otro confronte lo que estamos viendo y diciendo si coincide. Hoy día sabemos que la idea de operacionalizar las definiciones clínicas, o sea, de decir a través de qué operaciones o procedimientos o modalidades llegamos a observar algo y a poder estudiarlo, es un requisito para poder hacer compatible el conocimiento. El consenso de expertos, la validación por expertos, requiere que hable un mismo lenguaje. Y un mismo lenguaje requiere que las palabras y las cosas estén relacionadas en forma bastante clara. Por supuesto que hay zonas de oscuridad, pero ya Descartes decía que no es lo mismo tener ideas claras sobre fenómenos oscuros que tener ideas oscuras sobre problemas claros. Entonces, este es como otro paso donde en el libro hemos buscado definir cada palabra que usamos de una forma que pueda ser compartida. Porque si esto tiene que estar en una historia clínica, tiene que ser en una historia clínica que pueda ser comprendida por personas de diferente teoría, de diferente background y por el paciente mismo. Esto es fundamental. Hablar un lenguaje que sea comprensible, que no quiere decir que no tenga profundidad o que no tenga redes, que no pertenezca a redes teóricas muy a veces complejas. Todo lo contrario. Quiere decir que esa complejidad tiene que estar a la vista. Y esto nos lleva al otro camino. También debe poder observarse desde otras metodologías. En este polo de la formulación de caso tiene que estar presente el paciente. ¿Qué le pasa? ¿A qué se debe? ¿Cómo lo estamos tratando? ¿Cómo evolucionó? Tiene que ser mostrar a una persona humana, a una persona que se nos delinee en la mente. Por eso, incluso le echamos la culpa a manuales como el de los DSM, de que uno ahí ve colecciones de síntomas, pero no personas, pero ellos aclaran en el prólogo, ojo que el diagnóstico tiene que ser realizado en el marco de una formulación del caso que personalice a aquel a quien se refiere. Entonces, no le echemos la culpa si
nos comemos la formulación del caso y nos quedamos solo con el diagnóstico. Ahí no está la persona. Tiene que estar, y en la formulación del caso tiene que estar también la persona del que lo trata, porque la verdad, en las teorías, muchas veces, las teorías abstractas, formuladas, diferimos mucho, pero lo que tiene que estar en la formulación del caso es la teoría operativa, nuestro propio esquema referencial, operativo, conceptual, con el que estamos trabajando. Tenemos que estar nosotros. Y cuando estamos nosotros y está el paciente, ¿saben qué? Nos parecemos muchísimo más. Y es muchísimo más fácil discutir en forma productiva. Yo las discusiones absurdas, abstrusas, que ya me levanto y me voy, son incontables. En cambio, cuando uno a veces queda captado, cuando uno ve a una persona hablando de otra persona a la que está tratando. Y eso se siente. Y cuando eso se siente, uno se nutre y tiene la impresión de que hay algo válido. Entonces, esto perfectamente es compatible, esta investigación más clínica, que se puede prolongar en investigación cualitativa con metodologías apropiadas, se complementa perfecto con la investigación cuantitativa. Porque la investigación cuantitativa nos va a dar una versión más objetiva, como un espejo que nos permite, cuando hay discrepancia, decir qué está pasando aquí, que precisamos como retroalimentación. Porque si no, obviamente cada uno cree en sus propios cuentos. Y a veces precisa que le digan en números lo que uno en palabras tiende a creer con demasiada confianza y a veces ingenuidad. Entonces, investigación cuantitativa, investigación cualitativa, investigación clínica, investigación conceptual, confluyen a veces, bienvenidas si confluyen. Y si no, bueno, llegó el momento de pensar por qué esto. Miren, hoy día ustedes saben que en el campo de la farmacoterapia hay una tremenda discusión a partir del trabajo de las recopilaciones de Gelche y de otras personas que se dedicaron a juntar datos de dónde la medicina basada en evidencia, o los, porque también abarca la psicología, los tratamientos basados en la evidencia, estaban usando una selección de datos, una presentación de datos y una fabricación de datos que no era fiel a los hechos. Y esto es un terminó en juicios, en demanda, porque la eficacia de muchos fármacos estaba basada sobre bases muy endebles. Y también en psicoterapia tenemos ese problema y también está la discusión. Es el efecto que ya señaló Lugosky de que los estudios hechos por cualquier corriente psicoterapéutica tienden a favorecerla un poquito frente a las rivales. En realidad se sabe que distintas corrientes son eficaces, pero aparece siempre un poquito más para aquel que la hizo. Y estos son temas metodológicos muy complejos, muy complicados. Hay hallazgos que después no se logra replicar. No hay una fórmula única, confiable y aplicable a todos. Investigación cuantitativa, investigación cualitativa, si coinciden, bárbaro. Si no, o si distintas investigaciones no dan lo mismo, empieza todo el trabajo de triangulación y toda la búsqueda de consistencia, que no implica una armonía preestablecida, sino tener que ir encontrando cuáles son las razones más convincentes que permiten defender a una hipótesis en vez de otra. Bueno, este es el trabajo en el cual en el libro queremos pusimos poner como el primer escalón, cómo poner una formulación clínica que sirva de base en la historia clínica para luego comparar, contrastar, correlacionar con otros tipos de investigación y para seguir avanzando. Pero para eso, por favor, los clínicos usemos un lenguaje
cercarlo a los hechos y entonces nos va a acercar a unos a otros. Ese fue el propósito. Bueno, dejamos un pequeño espacio para algunos comentarios o, bueno, que quieran plantear o preguntas. Sí. Sí. No escuché bien tu nombre, pero... Doctor Ricardo Bernardi. Bueno, doctor Ricardo Bernardi. Quería preguntar, hablas mucho como de conocer los hechos por fuera de las teorías y entiendo que se podría conceptualizar las teorías como las más complejas o sistematizadas, las más implícitas, como dijiste tú, pero realmente me puedo pensar cómo podemos conocer los hechos reales fuera de un sistema de atribuciones personal, subjetivo. Claro. Es obvio que solo podemos conocer en el marco de una teoría. Eso es lo primero. No hay una forma ingenua. Bueno, los fenomenólogos buscaron justamente recaudos para poder acercarse lo más posible. Pero creo que, sobre todo las corrientes actuales, y en epistemología, en filosofía, muestran que conocemos en el contexto de un cierto marco teórico. Ahora, dicho esto, hay que decir algo más, pero quedan resquicios por donde los hechos pueden hacernos saber de que no coinciden con la teoría en lo que los queremos forzar. Y esa es la habilidad clínica. Ese es el arte clínico. Y ese es el arte de cualquier investigador, el que logra ver algo que contradice a la teoría dominante. Por eso avanza el conocimiento. Obviamente esto no pasaba en el periodo medieval, en el que hay una doctrina y un dogma a la que tenían que ajustarse los hechos. Tampoco pasa hoy en las corrientes más dogmáticas. No hay espacio para que un hecho desmienta una teoría. Sin embargo, pasa donde la ciencia o el conocimiento crece. Y eso es lo que hay que pedirle a la clínica. Yo puedo decidir que esta mesa no está y caminar por acá. ¿Saben qué va a pasar? Choco. Voy a chocar contra algo. Y muchas veces nuestras convicciones teóricas chocan con la realidad, a menos que nosotros disfracemos las cosas para que no ocurra. No sé si contesto. Entonces, por supuesto que parto de cierto supuesto siempre, pero el asunto es si podemos diseñar, y para eso está hecho toda la metodología de investigación, si podemos diseñar procedimientos, yo diría más, como dicen algunos, ciertos estados de espíritu en los cuales podemos dejar que la realidad nos muestre que es más compleja que lo que nosotros pensamos de ella. Que hay más cosas en el cielo y en la tierra, como decía Shakespeare, que las que caben en nuestra filosofía. En realidad, me parece que la intención está buena y hablar de más o menos flexibilizar las teorías, sacarlas de ese espacio de dogma, que, claro, es tremendo hoy. Pero me parece que justamente el hecho de creer en una realidad objetiva, absoluta, por fuera de nosotros, es lo que sostiene esos dogmas. ¿Entendés? Y es lo que se contrapone a esa flexibilidad, que es nuestra, ¿no? Es de cada sujeto y de cada seres, humanos otorgando con poder para decir qué es esto y qué es lo otro, que somos nosotros los que tenemos formación en distintas áreas. O sea, no, no,
No, pero yo no digo la realidad, que conocemos una realidad objetiva absoluta a la que conocemos, no digo eso. Digo simplemente que a veces algo nos muestra que nuestra teoría, que hay algo que contradice nuestra teoría. Nada más. ¿Qué es ese algo? Bueno, ahí empieza una nueva teoría que luego será. Hay una posición filosófica muy interesante, desarrollada por algunos filósofos actuales, que es la subdeterminación de la teoría por la evidencia empírica. Quiere decir que las teorías no están que no se puede probar totalmente una teoría, que solo se puede parcialmente encontrar apoyo, y que queda un montón de cosas que no explicamos, y que quedan fuera, y que la gracia es poder encontrarlas, pero no que están allí a nuestro alcance. Necesidad de decir que si no, no hay producción de conocimiento, habría siempre repetición, ¿no? Digo, estamos hablando de una relación dialéctica entre teoría y práctica o realidad, y en realidad es como la base de la investigación. A veces uno puede encontrar determinadas investigaciones o resultados que ya en su procedimiento uno puede darse cuenta que en realidad iba a encontrar lo que encontró. Entonces, no hay novedad en eso, es la base del avance, incluso en la persona, ¿no? Si lo llevamos al aspecto clínico, si yo conozco o me baso en una teoría y de antemano sé lo que le pasa a esa persona, porque teóricamente puedo atar hipótesis, no dejo a que esa persona se exprese y voy a tratar de aplicar esa teoría y voy a hacerla ir por donde me parece a mí. Lo que está planteado justamente es bueno, la teoría en el aquí y ahora, y en lo que emerge y en lo que permite emerger. O sea, no es posible enfrentarse sin un conocimiento previo, pero si ese conocimiento te obtura la posibilidad de conocer al otro, ahí es como el bloqueo, digamos, que yo entendí que trataba de transmitir esta perspectiva, ¿no? Bueno, ¿alguien más o algo más? ¿Algún comentario o pregunta? Bueno, vaya si es complejo, ¿no? También la articulación de teoría y práctica. Y bueno, sin duda pensaba que, bueno, que los panelistas exponen y, bueno, y dan cuenta realmente de la relevancia de la formulación psicodinámica de caso para la clínica, para la investigación. Pensaba en la importancia de este instrumento para los psicólogos clínicos, para los psicólogos, para los estudiantes de psicología y de otras disciplinas, y sin duda para poderla tener, para poder tener el libro en la biblioteca. Así que yo también agradezco a los autores también por, bueno, dejarnos este instrumento de trabajo que sin duda, bueno, marca un hito un poco en lo que tiene que ver con las producciones teóricas. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Perdón, ahí, Nelly, sí. Te daré el micrófono, Nelly, sí. Creo que es una labor muy importante, que ha de haber sido muy ardua y que la han de haber disfrutado también, porque conozco a varios de los que la escribieron y sé el entusiasmo que han tenido paso a paso en la realización de este libro. Me parece importante, además de todo lo mencionado en relación a lo útil que pueda resultar, especialmente en los servicios de atención, que también en la práctica privada, como una manera de tener una guía, que eso ha sido muy dejado de lado por muchos años, y creo que es importante para el psicólogo, el psicoanalista en la práctica privada, poder tener una guía a la vez flexible, pero también que de alguna manera le dé un sustento de lo que está trabajando, y lo que lo pueda también posicionar para cuestionarse determinadas situaciones y determinadas
muchas veces situaciones que se dan en la práctica privada y que a veces queda en el encierro del consultorio. Creo que es un instrumento de intercambio con los colegas a nivel científico. Bueno, les agradezco mucho y lo voy a leer con mucho entusiasmo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias Nelly por tus palabras. Y bueno, agradecemos a los panelistas para decirles también que el libro está a la venta en las librerías, está a disposición para todos. Sí. Relacionado con la práctica privada, nosotros, me llamo Nicolás Bagatini, soy pediatra y psicoterapeuta, y hace un tiempo que con Santiago Fernández, que se acaba de ir, estamos juntándonos a formular, lo cual nos ha sido todo un desafío realmente. Nos hemos dado cuenta de que, además de consenso, genera disenso en las teorías implícitas que tenemos los terapeutas de los pacientes. Lo hemos hecho con niños y con adultos y realmente se ha dado todas las veces que nos hemos dado cuenta de nuestras propias incoherencias al plasmarlo en la formulación, y nos ha hecho casi como el supervisor y nos ha hecho derivar también. Me pregunto un poco, porque realmente es trabajoso, requiere conocimiento profundo del sustrato, del OPD, del PDN. ¿Cuán aplicable es, eso le pregunto a la mesa, cuán aplicable es en nuestros pacientes cotidianamente, digo, de qué manera lo podemos llevar adelante? Bueno, es una pregunta bien interesante porque sí, lo que nos enfrentamos cada vez que lo planteamos es que hay que profundizar más, o sea, nos muestra, bueno, y acá tiene que ver con la pregunta tuya también, ¿no? O sea, que, esto es todo un desafío a poder seguir formándonos también teóricamente, o sea, no es que nos quedemos con lo que vemos, sino que hay que seguir buscando aspectos de la teoría que nos permitan seguir avanzando. Bueno, el camino freudiano era hacer de los obstáculos instrumentos de trabajo. De que dice, yo no creo más en mis histéricas, y que cada rato cambiaba la teoría y después iba integrando aspectos y, bueno, no renunciaba de repente a otro. Me parece que ese punto es todo un desafío, porque hoy cuando lo veíamos, que sí, hay que conocer con profundidad por lo menos el OPD2, seguro, por su planteo dinámico, que yo me siento, salvo que es quizá un poco demasiado obsesivo, muy detallista, y bueno, es de origen europeo, germánico, muy detallista en las relaciones, y bueno, hay poca gente además que esté formada en esto acá en nuestro país, hay cursos que se dan en Chile, pero aún así se puede, o sea, no necesariamente, hoy lo veíamos, ¿no?, que se puede acudir de repente a conceptualizaciones dinámicas, en el entendido que, bueno, uno tiene que seguir profundizando, y que sí, genera disenso, que no hay una forma, eso es el desafío también, porque es una narrativa también, no son fórmulas, un número como el CIE10 o un número de signos y síntomas, cada narrativa es distinta, seguramente dos personas que hagan una formulación psicodinámica del caso la formulen distinta. Y bueno, es que también las personas somos distintas, los encares somos distintas, y ahí está incluida la subjetividad nuestra también. Así como, bueno, determinada pareja terapeuta, paciente es diferente que otra, bueno, también las formulaciones. Pero de todas maneras tiene que haber algún punto de comparación, porque si no, no servirían a los objetos, a los efectos de investigar. Hay un parámetro y bueno, y ahí está, se junta con el juicio de expertos también. Me parece que es bien interesante, como también hay otro instrumento que es el modelo de los tres niveles que tenía Ricardo, y,
y que sirve para la evaluación del cambio psíquico, en tres niveles de evaluación, que implica que cuando uno lo va discutiendo en grupo, llega a consensos bien interesantes, aún en los disensos. Digo, y se trabaja horas y horas y horas en eso, y es interesantísimo cómo se llega a aspectos, como en la clínica, que eso uno además lo ve hasta con otras orientaciones, que cuando uno está frente al paciente es mucho más fácil el intercambio que cuando uno de repente discute en las teorías y son como discusiones así de un extremo importantísimo, y de repente cuando uno va a un paciente y el tercer nivel del modelo de tres niveles, que es el metapsicológico, uno ve que desde diferentes vertientes teóricas uno puede con otros conceptos perfilar aspectos parecidos del paciente. No sé si con esto respondo. Yo preferiría que Ricardo también explique esto, que duda era como más pragmática. Más pragmática. Si, ¿cómo se hace? Si va a ser aplicado en el sistema de salud. ¿Cómo? Si va a estar aplicado en el sistema de salud, no sé. Hipotéticamente. Eso no sé. Si va a estar en los sistemas de salud hipotéticamente, si van a haber psicólogos en las policlínicas de las mutualistas, haciendo esto como marco referencial, ¿cuándo se hace? ¿Quién lo hace? ¿Lo hace un equipo? ¿Lo hace el psicólogo a solas? ¿Hay formación previa o no? Sin duda alguna el disenso es productivo, es decir, a nosotros los tres o cuatro pacientes que pasamos por la herramienta los estamos viendo mejor. Motivó que cambiara nuestra perspectiva, que apareciera un nuevo técnico, que no. Pero me pregunto, porque a mí también como médico, en cierta medida me pasa, que muchas veces pienso que esa estructura que uno tiene y trae la Facultad de Medicina, de la formación de la historia clínica, al estar en contacto con los psicólogos, muchas veces no la tienen igual que nosotros, y se hace difícil a veces el intercambio, y esto es una gran herramienta para eso, ¿no? Pero me enfrenté con mi compañero al intentar conocerla, a que bueno, que lleva tiempo. Yo hoy comentaba eso de que la historia clínica, hoy por hoy los datos, digamos, son muy heterogéneos, muy diversos, los que se pueden encontrar en relación a la psicoterapia, y la forma de escribir la historia clínica de los psicólogos es muy diversa también, ¿no? Desde el que hace un relato muy extenso, demasiado quizás detallista, y hasta que es demasiado escueto, sin un formato estándar. Por eso me parecía importante esta herramienta como una forma de una propuesta de, bueno, qué contenido debería de tener la información que incluyamos en la historia clínica. Y sin duda que hay un desafío en la formación, no solo a nivel del contenido, sino en esta falta de hábito que tenemos muchas veces de registrar, de escribir en la historia clínica. Bueno, es como un doble desafío, y del contenido ni que hablar, ¿no? De los sistemas diagnósticos. Bueno, serán cosas que se irán también resolviendo y pensando y consensuando en la marcha. Perdonen, pero también quiero decir algo. Creo que podríamos empezar un debate aquí mismo, pero hoy es viernes y supongo que estamos en una hora media tarde, pero me parecería bueno tener continuidad en esto que está planteando el compañero, y justamente porque estamos en un momento clave para discutir estas cosas. Ahora, de todas maneras, pienso que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es la historia clínica y una cosa es lo que se está planteando acá, que es una herramienta para la práctica clínica. Y me parece que como herramienta, la práctica clínica no tiene recetas.
¿no? Si lo que estamos buscando es una receta, creo que no puede aparecer, porque si no pierde el sentido para el que fue propuesto, desde mi punto de vista. Creo que hay una intencionalidad en compartir, creo que lo dijo muy claramente el doctor Bernardi, en poder tener un diálogo incluso interdisciplinario en el que podamos salir del oscurantismo por ahí de la práctica o de las palabras psi o incluso desde otras disciplinas, porque hay una evolución en la perspectiva de derechos también de las propias personas que son los dueños de la historia clínica. Entonces la historia clínica no es una historia solo para que se comuniquen los técnicos, sino que es una herramienta de acumulación de información a nivel personal que le pertenece a la persona y por lo tanto tiene que poder entenderla. Creo que en alguna medida lo que rescataba también de esta publicación tiene que ver con la posibilidad de acercar una herramienta actualizada o una forma actualizada de pensar desde una teoría de tantos años, ¿no? Es como la posibilidad también de acercar diferentes teorías desde la práctica psicológica que históricamente han estado distanciadas y confrontadas. Entonces, creo que más allá de lo que pueda hacer, creo que la atención a la salud desde el punto de vista psicológico, desde la perspectiva de los efectores de salud, no debería limitarse a un tipo de intervención. O sea, no necesariamente las intervenciones o las demandas de las personas van a tener que ser la intervención psicoterapéutica u otra, como decía también Rosa, a lo mejor la mejor terapia es un viaje, y acá comentábamos, sin duda. Pero creo que la historia clínica es un requisito de compartir, de tener registro incluso poblacional, para nosotros, y por eso recuperaba como lo valioso de compartir información. Pero en la historia clínica se comparten datos que no necesariamente tienen que indicar de qué manera se recogieron. O sea, vos tenés que informar de qué manera lo recogiste, pero en la historia no te tiene que decir si es si tiene un perfil tal, aplicale tal cosa, ¿no? Es una producción y en todo caso es una herramienta del profesional que lo va a utilizar. Entonces, por eso decía, creo que es para seguir debatiendo esto de si hay que obligar a que se ponga determinada estrategia como requisito para una práctica psicológica, por lo menos no me meto con otros. Adelante tuyo, no me meto, pero a veces nos metemos. Como requisito para la práctica, ¿no? Porque a veces eso genera otro tipo, eso genera de situaciones que son las que habría que seguir debatiendo. Perdone, pero totalmente, no, además coincido en dos cosas: una, que son temas para seguir debatiendo, y otra, que es viernes de noche. Bueno, damos cierre a esta actividad. Agradecemos a los panelistas, el doctor Ricardo Bernardi, la decana, la doctora María José Bañato, la doctora Denise Daumanas y, bueno, la licenciada y profesora Rosa Sinner. Muchas gracias a todos los que participaron en la actividad.